ahora tenemos la pantalla de presentación del juego. Tiene una intro donde se muestra las tortugas creciendo, el arma que tiene cada una y digamos cómo se inicia el juego con el secuestro de Abril por parte de Destructor. Bueno, lo que le quería señalar de este juego es que se trata de un juego de acción de desplazamiento lateral, donde tenemos en principio un mapeado que al entrar en cada alcantarilla vamos a ingresar a un escenario distinto. Lo que tiene en particular es que podemos entrar las veces que querramos al escenario, excepto si ya pasamos el nivel. Digamos, si estamos en el nivel 2 ya no podemos volver a entrar a los escenarios del nivel 1. El juego tiene... Lo que quiero mostrarles con este análisis es que si bien es un juego que tiene cierta dificultad, no está entre los más difíciles de la Nintendo, sino que dentro de todo es bastante accesible. Es cierto que hay un glitch con el jefe del primer nivel, que es Bebop, pero como podemos ver en la serie, tampoco eran demasiado brillantes, así que para mí está... ¡Táctica evasiva! ¡Ay! ¡Son unos inútiles! La mutación no mejoró su coeficiente mental. Una vez que lo derrotemos, Rocoso se llevará a Abril hasta el final del nivel. Cuando tengamos poca energía, una buena táctica es, si hay una pizza cerca, salir y volver a entrar al nivel hasta que recuperemos toda la energía. Haciendo esto se nos va a hacer mucho más sencillo el juego. Una de las críticas que le hacían es si sí, es la selección de enemigos para el juego, que no son muy conocidos o directamente no estuvieron en la serie, pero bueno, eso no significa que no sea un muy buen juego. Acá tenemos el otro truco o glitch, como quieran llamarle, que es golpear a Rocoso desde arriba de estas cajas hasta que muere. Para ser jefes del primer nivel está bastante bien, no puedo criticarlo en ese sentido. Y ahora también otra crítica que le hacían a este juego es en el segundo nivel con la zona de la represa. Yo les voy a mostrar que si bien es una zona un poco complicada cuando no se tiene demasiada práctica, haciéndolo un par de veces ya se puede pasar sin problemas todos los peligros que tiene esa zona. Los gráficos del juego son muy buenos, se pueden fijar que tiene una buena cantidad de detalles los fondos, lo mismo que los movimientos de los enemigos son bastante fluidos, lo mismo que de las tortugas. Acá llegamos a la zona que es tan criticada por muchos revisadores, que es la represa, donde hay que desactivar unas 8 bombas en unos 2 minutos y medio. Si bien hay una gran cantidad de peligros, la zona es totalmente accesible en cuanto a dificultad. No, por ejemplo, en mi caso me parece muchísimo más difícil el final que esta zona. Hay otros juegos como ser el juego de Misión Imposible, que también es de Konami, que me parecen muchísimo más complicados ya desde la partida del primer nivel que lo que es este juego. Esta es la zona de las algas eléctricas. Me tocó 3 veces, pero bueno, bastante. Si bien una vez que caes adentro de las algas en lo profundo es difícil salir, con la práctica te podés esquivarla bastante bien. Ya faltando 22 segundos para que detonen las bombas, la música empieza a acelerarse, lo cual es un aliciente para que uno empiece a desesperarse, pero aún como acá que me faltan unos 15 segundos para que explote, no hay que desesperarse y podemos hacerlo tranqui. Bueno, no tanto, ahí me mando.
Bueno, ya en el siguiente nivel lo que tenemos que hacer es recuperar estos cohetes para que podamos destruir estas barricadas usando el trotomóvil. Lo que está interesante de este nivel es recorrerlo usando, bueno, nuestro vehículo, y también que podemos destruir vehículos de los enemigos o atravesar otros enemigos que están caminando sin ningún tipo de problemas. Lo que tienen que hacer en este nivel es clave, digamos, para si ustedes quieren pasar la final de este juego. Hay un arma que se llama Kiai, que es como esta dinamita que se ve. Lo que tienen que hacer es agarrar tantas como puedan repitiendo el nivel. No importa si tienen que entrar varias veces. Haciendo esto, vamos a poder utilizar esta arma en la final para poder pasarla mucho más fácil. Si ustedes pierden alguna tortuga, pueden llegar a recuperarla entrando a ciertos edificios como este. En la final del tercer nivel nos vamos a tener que enfrentar a Mecha Tortuga, que es como una especie de tortuga robot, que utilizando el arma que les dije es bastante sencillo, como pueden ver, no presenta grandes dificultades. Haciendo esto vamos a rescatar a Splinter y pasar al siguiente nivel, el 4. El sonido del juego también es bastante bueno, acompaña a la acción y algunos sonidos son muy familiares provenientes de la serie. En la zona 4 vamos a tener algunas partes que son bastante complejas, como por ejemplo esta, donde vemos imanes que nos atraen, espinas y enemigos por todas partes. Vamos a tener aviones que nos tiran bombas. Vamos a tener paredes con espinas que nos matan de un solo golpe o de un solo toque. Así que hay que tener mucho cuidado en este nivel, ya que hay varias trampas. Al llegar al final de este, lo que tenemos que hacer es elegir a Donatello, ingresar a donde está el jefe final y simplemente pararnos en el medio de la boca. Cuando empecemos a golpear, vamos a poder derrotarlo sin ningún problema. No sé si esto fue también planeado así o si también se trata de un glitch, pero los jefes en sí son, dentro de todo, bastante sencillos en el juego. Es más complicado pasar los niveles. Para llegar a donde está el tecnódromo, vamos a subirnos arriba del Zeppelin de las tortugas y vamos a llegar a este nivel como de noche. Los enemigos acá son muy difíciles y muy resistentes y golpean muy fuerte, por lo que se recomienda esquivarlos directamente, no tratar de derrotarlos, porque si no seguramente tengan la ventaja y vamos a sufrir más de una derrota. Bueno, como ven, ahí estoy tratando de esquivar lo más que puedo todos los ataques que hay y los enemigos que se pueda. Y lo que tiene de difícil este nivel es que no sabemos bien en qué zona está el tecnódromo. Vamos a tener que ir probando hasta que lo encontremos. Una vez que los encontremos, vamos a tener que ir rompiendo distintas partes del mismo. Este es el frente, esos gatillos que nos disparan, la zona donde salen los ninjas. Y para esto podemos hacer también uso de el arma Kiai, que habíamos agarrado en el tercer nivel. Una vez que se deshagan de todas las armas que tenga el tecnódromo, lo que tenemos que hacer es golpear en ese ojo que se abre cada tanto y ahí lo vamos a derrotar. Una vez adentro del tecnódromo, vamos a acceder al último nivel del juego. En el último nivel del juego la dificultad sí es exponencial,
también les recomiendo que esquiven cuanto enemigo vean, especialmente a estos tipos que están como en una especie de cohetes voladores, ya que tiran lásers que sacan muchísima energía. Y digamos, esta es la parte más complicada de más compleja del juego. Es este pasillo donde hay muy poco espacio y hay un montón de estos tipos. Para esto es lo que necesitamos, el arma que hay para deshacernos más fácil de ellos. Cuando el pasillo se achique lo suficiente, lo que hay que hacer es no desperdiciar el ki hay más que para destruir estos objetos que se nos vienen encima. Una vez que hagamos esto, vamos a acceder a la parte final del juego. Les informo que han aprobado su examen. ¿Examen? ¿De qué hablas? Ustedes deben llamarme Destructor. Increíblemente, Destructor es uno de los jefes más fáciles que hay en todo el juego. Creo que ha pasado en algún que otro juego de Nintendo. Pero bueno, como les decía, los jefes en este juego son bastante sencillos y compensa un poco la dificultad que hay en los niveles. Bueno, como verán, este fue el Tortuga Ninja 1 para Nintendo NES. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.